Cerca de 100 profesores de Panquehue y de San Felipe marcharon por las calles de Yayay, manifestando sus demandas frente a los colegios emblemáticos de la comuna, como lo son la Escuela Agustín Edwards, Herminia Ortega del Croxato, Colegio Veneciano y Liceo Politécnico. Principalmente lo hicieron en estos colegios para que sus pares se adhieran al paro y los apoyen en las manifestaciones y demandas que buscan un acuerdo con el gobierno. Las manifestaciones de los docentes continuarán, así lo manifestaron los voceros de esta marcha. Vemos el interés de los colegas de adherirse a la movilización, pero falta el conversar. Hoy día nos dijeron que tenían una asamblea, que habían solicitado asamblea para ver esta situación, que esto es a nivel nacional. ¿Aquí cuántos profesores andan más o menos en la protesta en número? Alrededor de 100 profesores. De Panquehue. Solamente de Panquehue. Solo de Panquehue. Están por llegar la gente de San Felipe también. ¿Durante cuántas horas van a permanecer haciendo manifestación? La idea de nosotros es venir a motivar a los colegas de Yayay para que se adhieran a esta movilización, que participen, que es algo que nos compete a todos. No vamos a estar mucho rato más porque vamos a ir hacia otras comunas también que no están movilizadas. ¿Cómo qué comuna van a visitar? Vamos a Catemo. Catemo hoy día. Nuestra intención es generar conciencia en los docentes, como fue la entrevista en su canal, y nos ha ido bastante bien. Realmente la posición de los profesores del Colegio Agustín Edwards y Herminia, que sigue al ladito del otro, los profesores han hecho votaciones y realmente están con el paro docente, pero lamentablemente hay ciertos miedos que hay que derribar. Los miedos como al descuento, los miedos a las presiones que pueden ejercer, obviamente, el Departamento de Educación o la misma ilustre municipalidad de Yayay. Ahora, nosotros pasamos también por el municipio, se hizo una intervención en pública pidiéndole al alcalde que no haga presiones y que no hayan descuentos, porque realmente nosotros sabemos ya que la subvención ha llegado completa a todos los establecimientos que estamos en movilización. De esto que están haciendo acá en Yayay, ¿piensan seguir con la manifestación en diferentes comunas que no están adheridas? Sí, nosotros de aquí partimos a Catemo. A Catemo nos vamos a generar también conciencia. Ahí los colegios son mucho más dispersos, pero vamos a ir principalmente al liceo Chaires, porque ellos siempre se han manifestado cuando son las luchas justas, y eso es lo que nosotros buscamos. Y como en la entrevista que dijimos ayer, principalmente la dignidad por el magisterio, la dignidad docente.